Bien podría llamarse la madre de todas las teorías de la conspiración, la más audaz de todas las ideas pseudocientíficas o la más inútil de todas las discusiones bizantinas. Pero filósofos de prestigio, físicos reputados y tecnólogos millonarios están considerando la posibilidad de que nosotros y nuestro mundo pudiéramos no ser reales. Una disfuncionalidad en el sistema o el error en el patrón parece mover nuestro imaginario y sacarnos de lo que consideramos normal para pensar que algo no fluye y no cuadra como debiera. Pero ¿cómo diferenciar entre la realidad y una simulación? En junio del año 2016, el empresario en tecnología Elon Musk señaló que las probabilidades de que estuviéramos viviendo en una realidad objetiva eran 1 en 1.000.000. En esa misma línea, tanto Alan Guth, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, como el gurú de las máquinas inteligentes, Ray Kurzweil, sugieren que a lo mejor todo nuestro universo es un experimento de ciencia de un estudiante de secundaria en otro universo. Ninguno de ellos cree que somos seres físicos atrapados en una realidad falsa, pero hay al menos dos formas en que es posible que el universo que nos rodea no sea real. El cosmólogo Alan Guth ha sugerido que el universo puede ser una especie de experimento de laboratorio concebido por cuenta de un Big Bang artificial por alguna inteligencia superior. No solo realizamos simulaciones para los videojuegos, sino también para investigaciones científicas. ¿Quién dice que dentro de poco no seremos capaces de crear seres virtuales que muestren señales de conciencia? ¿No es posible entonces que un ser inteligente en otra esquina del universo haya llegado ya a ese punto? El filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford ha definido tres posibilidades en relación con este escenario. La primera, las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones, porque quizás se erradican a sí mismas de la faz de la Tierra. En segundo lugar, una civilización llegó a tener la capacidad para hacer estas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarlas. En tercer y último lugar, hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. Para el astrofísico y ganador del Premio Nobel, George Smoot, señaló que no hay razones sólidas para creer en las opciones 1 y 2. Una de las formas de averiguar si estamos viviendo en una simulación es buscar fallas en el programa que la produce. Por ejemplo, encontrar inconsistencias en las leyes de la física. Otras formas de averiguarlo serían como las líneas de tiempo alternos. Estos son los cambios en la continuidad de una línea de tiempo histórico. Esto incluye secuencias de eventos, existencia, estatus de las personas. Pero desafortunadamente este tipo de fallo es particularmente difícil de probar, ya que se basa enteramente en recuerdos de una persona, y los falsos recuerdos se forman muy fácilmente. El tiempo lapse. Un bucle de tiempo puede ser considerado algo así como un déjà vu externo, donde un individuo ve literalmente el evento exacto dos veces seguidos. Además, algunos pueden argumentar que un déjà vu es solo una realidad, falla más pequeña. Las rutas imposibles. Estos son los casos en que una o más personas están viajando a un destino lejano y descubrir más tarde que sea la ruta que tomaron no estaba en el mapa, en la dirección equivocada, o tomó mucho menos tiempo de lo que debería ser posible. Viajes en el tiempo. Hay algunas historias muy extrañas de personas que experimentan una forma de viajar en el tiempo temporal, en el que se satisfacen sus seres futuros o ven el pasado o el futuro y regresan poco después. Hay reconocidas historias de personas que han viajado a un universo paralelo o que se han topado con un momento inexplicable.
Los casos más resonantes son el de Carol Chase McKenney, que en el año 2006 se encontraba en Perris, California, de vuelta a casa en dirección hacia San Bernardino, cuando decidió hacer un alto en su ciudad natal, Riverside. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Carol se diera cuenta de que no estaba en su ciudad, a pesar de que su localización geográfica era la correcta. La mujer afirmó que no logró encontrar la casa donde pasó su infancia ni la de los miembros de su familia. En realidad, ella no pudo reconocer ninguna de las casas pese a que todos los números eran los mismos. Otra de las visiones que apoyan la hipótesis de simulación se basa en la consideración de los sueños. Cuando soñamos, creemos que la realidad simulada, el sueño, es lo que realmente está sucediendo. Descartes fue uno de los primeros filósofos en cuestionar la distinción entre la realidad y los sueños, y puede verse el mismo argumento expuesto por Borges en su cuento Las ruinas circulares, en la que el soñante se da cuenta que es a su vez soñado por alguien más. La teoría de la realidad simulada se vincula con el efecto Mandela de varias formas. Hay quienes creen que existimos dentro de una supercomputadora creada por una raza alienígena y que nos está observando. Hay quienes piensan que es la misma raza humana, muchos años en el futuro, que alcanzó la tecnología suficiente para simular todo el universo y estudiar posibles variables, quizá del por qué se destruyó el mundo en el futuro. También se dice que puede haber varias simulaciones corriendo al mismo tiempo, lo que podría corresponder a universos paralelos, y que los creadores de dichas simulaciones podrían variar la velocidad a la que corre cada una para observarlas y experimentar mejor, y que eso nos estaría provocando la sensación de que el tiempo corre cada vez más rápido. La posthumanidad. Nick Bostrom, filósofo sueco de la Universidad de Oxford, arguye que la evolución de la humanidad llevará a un estado posthumano en el que nuestros descendientes dispondrán de un inmenso poder tecnológico, suficiente para elaborar complejas simulaciones de sus ancestros, en las que todo parezca real, incluso la conciencia de los personajes. Los posthumanos tendrán tan fácil acceso a esas simulaciones que podrán construir todas las que deseen, superando ampliamente el número de ancestros reales. Por tanto, y dado que la probabilidad de cualquiera de nosotros de ser un personaje simulado es mucho mayor que la de ser un ancestro real, se concluye que casi con seguridad vivimos en una simulación. A no ser, prosigue Bostrom, que no lleguen a elaborarse tales simulaciones. Pero esto solo sería posible en uno de dos casos. La humanidad quedó aniquilada antes de llegar al estado poshumano, o por algún motivo nuestros descendientes deciden no simular a sus ancestros. Suponiendo que el ser humano perdura y asumiendo su evolución tecnológica natural, la conclusión es que muy probablemente nosotros y nuestro mundo somos tan reales como cualquiera de los videojuegos de hoy en día. La idea de la hipótesis de la simulación ha tenido versiones anteriores en la historia del pensamiento. El célebre mito de la caverna de Platón presentaba a la humanidad presa en una cueva donde solo podían ver las sombras del mundo real, que era el mundo de las ideas que se extendía fuera. El genio maligno que imaginó Descartes era un dios que había creado un mundo en el que vivíamos engañados. El experimento mental del cerebro de la cubeta nos hace imaginarnos como un cerebro en un laboratorio al que los científicos locos estimulan para que perciba la realidad tal y como la percibe, pero la única realidad es que es un cerebro manipulado metido en una cubeta. Es una forma de solipsismo, solo existe la propia mente, todo lo demás es ilusión. Si creyésemos que somos simulaciones, ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Deberíamos tratar a los demás como si fueran un fragmento de la imaginación de otro, manipulándolos sin escrúpulos para nuestro beneficio o placer? ¿O si deberíamos permanecer siempre en la cama, ya que nada es real? Nosotros preferimos vivir nuestra vida
asumiendo que somos reales y que usted también lo es. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.